Bienvenidos al pronóstico para el día de hoy, martes 26 de noviembre de 2013. En las últimas horas ha prevalecido el tiempo seco en la mayor parte del territorio nacional, salvo en el norte de la región andina y en el sur de la región Caribe, donde se han reportado algunas lluvias entre ligeras a moderadas. El pronóstico para la sabana de Bogotá del día de hoy nos indica condiciones nubosas la mayor parte del tiempo, predominio de tiempo seco en horas de la mañana. En la tarde son estimadas lluvias acompañadas en algunos casos de tormentas eléctricas. Temperatura máxima estimada en 19 grados centígrados. El pronóstico para las horas de la mañana del día de hoy. En la región Caribe va a prevalecer el tiempo seco en la mayor parte del área, incluido el archipiélago de San Andrés y Providencia, salvo en el sur de Bolívar y en sectores del Urabá, donde no se descartan algunas precipitaciones. También se esperan lluvias en el norte de Chocó, sectores de Antioquia, los Santanderes, predominio de tiempo seco en el resto de la región andina, al igual que en amplios sectores de los Llanos y la Amazonia. No se descartan algunas precipitaciones en sectores del departamento de Amazonas. El pronóstico para la tarde y noche del día de hoy nos anticipa condiciones lluviosas en el sur de la región Caribe, nubosidad variada en el archipiélago San Andrés y Providencia. Algunas lluvias importantes son estimadas en el norte de la región andina, en zonas de Antioquia, los Santanderes, también el departamento de Chocó, litoral de Valle del Cauca, con pronóstico de algunas lluvias, predominio de tiempo seco hacia el sur de la región andina, y en los Llanos y en la Amazonia son estimadas algunas lluvias acompañadas de descargas eléctricas hacia el oriente de ambas regiones. Las alertas vigentes para el día de hoy: se va a mantener en alerta naranja por deslizamientos de tierra algunas áreas inestables y de alta pendiente localizadas en los departamentos de Antioquia, Caldas, Casanare, Chocó y Meta. También se va a mantener la alerta naranja por incendios de la cobertura vegetal en algunas zonas del norte del país, en la región Caribe y en sectores de Norte Santander y Santander. Recuerden, si requieren mayor información, pueden consultar la página del IDEAM www.ideam.gov.co o llamar al 352-7180, opción 1 de la ciudad de Bogotá, para hablar con el meteorólogo de turno.